Conversar de este tema, profundizar un poquito más lo que pasó hoy, del escenario, cómo está en la materia, en esta materia de la reforma educacional, con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Nachla Burman. Advierto que está con un poquito de disfonía y pese a ello igual nos acompañó, así que le agradecemos, Nachla, estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Se escucha bien. Se escucha bien. Nachla, lo primero que quería preguntarte, y voy a tener que hacer un poquito un ejercicio para explicar la pregunta, es... Cuando uno mira cómo está el mapa frente a la reforma, se encuentra gente que lo que dijo en un momento era que le parecía que no estaba mal que las cosas siguieran como iban, y que lo que le ha criticado últimamente a la reforma es que no profundiza en la calidad. Precisamente ustedes, que están en el otro extremo, y ustedes quieren que todo cambie en materia del paradigma y del modelo educacional, hacen la misma crítica, no profundiza en calidad. Entonces yo quiero preguntarte... Si en el fondo, con la marcha y con esa postura, ¿no sienten un poco que le hacen el juego, voy a usar la expresión, al enemigo en la materia de la reforma educacional? A ver, depende de lo que entendamos como enemigo. Nosotros hemos dicho en varias ocasiones que nuestro enemigo es el modelo de mercado que está inserto en nuestra educación, es el sistema que se ha profundizado por distintos sectores. Y ese modelo es el enemigo y no un partido, porque diversos partidos políticos... juegan a ese enemigo, defienden ese sistema. Por lo tanto, hemos sido bastante cautos en separar aguas y en decir que aquí el enemigo es un sistema que ha imperado, que ha profundizado la injusticia y desigualdades de nuestro país, y quienes defiendan eso, por tanto, también lo son. No en cuanto la pelea es con ellos, nosotros no pretendemos dar una pelea ni con la iglesia, ni con un sector de la derecha, ni con el sector conservador de la nueva mayoría, sino contra un sistema, y mientras exista ese sistema y se defienda, vamos a estar ahí nosotros para ir en la dirección contraria, para decir que se tiene que hacer de otra forma. Creo que la marcha de hoy nos tiene muy contentos, no solo por la convocatoria, sino porque viene en un contexto súper importante, un escenario en el que viene un mundial en 2 días, en el que se han enviado proyectos, en el que se propuso incluso una metodología de participación. Y uno podría entender que quizás no iba a haber movilización, no iba a ser menos convocante, en fin. Pero no, la gente está ahí y seguimos diciendo que somos muchos, que somos miles los que queremos defender esto en la calle, por supuesto que proponiendo, pero en la calle también. Y creo que esa demostración de fuerza requiere una respuesta por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Educación, porque yo la verdad no entiendo en qué minuto gobernar se transformó en blindar sectores, en pagar favores. Creo que el que tiene que ganar aquí no es ningún partido político, ni la iglesia, ni algún sector en particular, sino que es la gente en su casa, son los niños de Chile, nuestros hijos, nuestros nietos, y creo que mirar hacia allá es lo que estamos buscando desde el movimiento social, y eso creo que responde a que esto esté ocurriendo de cara a que se envían proyectos y se están generando cambios. Nachla, cuando la subsecretaria reacciona frente a la movilización, ella dice que entiende que los jóvenes se movilicen, pero al mismo tiempo les dice, ¿y por qué no mejor vienen a dialogar si nosotros los estamos invitando a dialogar? Uh-huh. ¿Ustedes no creen en esa invitación al diálogo? A ver, nosotros hemos asistido a las 2 instancias que se han abierto de diálogo y hemos pedido más. La primera instancia fue una conversación protocolar en la que, como ya todos saben, pudimos transparentar posturas. El segundo fue la explicación de una metodología participativa, en la que hay muchos detalles que son sustanciales para entender cuáles son las garantías de ese espacio que no se dieron. Eso no significa que nosotros no queramos usar los espacios que nos proponen, pero estamos bajando esa información a nuestras bases. Acá no funciona como una directiva cupular que toma las decisiones, sino que es un proceso un poco más lento que hay que respetar. Pero también nosotros le enviamos a la, no a la subsecretaria, pero sí a Andrés Sofía, que es el encargado del programa de participación del Mineduc, formalmente una carta como mesa ejecutiva de la CONFECH pidiendo datos concretos que nos permitan tomar una decisión respecto a participar o no, que sea mucho más responsable. O sea, no se definieron espacios de incidencia, no se definieron, por ejemplo, los plazos, cómo esta participación juega en paralelo al envío de proyectos, porque no tendría tanto sentido. ¿Cuál es el nivel de incidencia que van a tener los actores? Este es un proceso prelegislativo completamente, el documento que sale, quién escribe ese documento, quién hace la síntesis. Hay posibilidad de que los distintos organismos y actores de la educación lleven insumos, lleven propuestas. Son detalles que pueden ser o no, pero no están claros y es información que necesitamos para poder tomar una decisión responsable, porque queremos participar, por supuesto, pero tenemos una experiencia, brazo en alto, una participación que convengamos que era bastante más participativa que esto que se está proponiendo y terminó en nada. Entonces hay que ser cuidadoso, esta es una oportunidad tremenda que no queremos perder y hay que tomarse esos tiempos lo más rápido posible, pero hay que hacerlo de manera responsable y eso lo entendemos nosotros y lo respetamos.
Nachla, yo quería preguntarte qué está pasando hoy en la calle, cuando ustedes marchan, y te lo estoy preguntando porque hay una imagen que yo quiero que mejor la podamos ver de inmediato. Así todos sabemos de qué estamos conversando. Es una imagen de una persona que, bueno, ha circulado por las redes sociales y posiblemente usted en el transcurso del día la vio. Pero es la imagen de una persona que tiene un arma de fuego, que manipula un arma de fuego. Ahí está siendo encarada esa persona. Ahí le tiran bebida y ojo lo que hace él. Él pasa la bala, técnicamente pasa una bala y queda en disposición de dispararle a alguna persona. Entonces, Nachla, mi pregunta es, ¿qué opinión les merece a ustedes como movimiento estudiantil esa imagen puntual, pero lo que está pasando en materia de cómo se está trabajando en inteligencia de todo esto, el tema de las marchas? Bueno, de partida esta situación creo que, bueno, esto se da justo después de que personas que están alrededor dicen que es un carabinero infiltrado. Y le van a tomar una foto y ahí, pasa lo que ya todos vieron. Perdón, yo no sé si, disculpa Pato, si se maneja esa información, pero ¿esta persona estaba participando de la marcha como esperando micro, la sensación, o estaba en la esquina mirando? Estaba en una esquina, ya. Exacto. Y llegó un grupo, en fin, ahí se acercaron, empezaron a... yo creo que esta situación es gravísima. Creo que se enmarca en una serie de otras acciones que han ocurrido en esta misma línea. Creo que esto ya llega a un extremo, a un límite, y creo que es necesario que las autoridades no pueden hacer oídos sordos a esto. Necesitamos que se pronuncien con responsabilidad, que se sancione como tiene que ser y que se investigue también. Nosotros, como ustedes sabrán, hemos hecho un trabajo, estuvo un poco pausado, un trabajo de coordinación con las distintas autoridades, con intendencia, con carabineros incluso. ¿Para esta marcha también? Para esta marcha nosotros no asistimos a la reunión con la intendencia, pero nosotros sí pedimos la autorización pertinente, sí estuvimos en contacto con carabineros, en fin. A lo que voy es que acá hay un compromiso que no se ha cumplido y que a mí me parece que es bastante grave. ¿Por qué? Porque creo que la violencia es un tema súper complejo, ya lo hemos discutido en varias ocasiones, tiene distintas perspectivas, pero también tiene responsabilidades, hay distintas partes que tienen que conjugarse si queremos avanzar de verdad. Sí, eso pasó uno, si queremos avanzar de verdad hay que hacerlo de manera responsable. Y ahí nosotros hemos hecho harto trabajo, por supuesto que queda harto por hacer, pero en estas reuniones que hemos tenido, Carabinero hizo un gran compromiso en la primera reunión, que era transparentar los 29 protocolos que tienen de acción. En la reunión pasada, a la que nosotros no asistimos, como yo no asistí, pero asistió a otra persona, se transparentaron 4 protocolos. ¿Qué pasa con el resto? No hay explicación. ¿Qué pasa con esto? No hay explicación. Cuando nosotros mostramos otro tipo de videos, tampoco hay explicación. Es un carabinero y la respuesta es que no se pueden controlar a 1.800 efectivos. En fin, creo que esto ya... Esto podría haber tenido consecuencias terribles. Pistola y pasa la bala, como dice esa figura. Como... Claro, no estoy atacando como el acto de inteligencia, de tener... En fin, sino que el hecho que ocurrió puede haber tenido consecuencias terribles, que favorablemente no sucedieron, pero tenemos otras cosas también. Los montajes que han ocurrido, por supuesto que hay hechos de violencia hacia el otro lado, que yo tampoco comparto, que hayan carabineros quemados, que hayan un auto quemado, pero esto viene de todos lados. Y creo que si vemos solo uno y le damos ahí y nadie asume responsabilidades del otro, difícilmente vamos a poder avanzar. Creo que esto requiere un pronunciamiento, responsabilidad, que se hagan las investigaciones pertinentes y por supuesto que las sanciones y cambiar el discurso público, porque el discurso que se da desde las autoridades siempre apunta hacia un sector, que es el estudiantil, y obviamente eso deja una imagen del movimiento estudiantil que atiende a esto que hemos dicho de la criminalización, pero no termina por solucionar el tema de fondo, y que es la violencia que existe hoy, la imagen, por supuesto, sí, del movimiento estudiantil, pero también de fuerzas especiales y los protocolos de actuar que tienen, que la ciudadanía no tiene cómo fiscalizarlo, cómo evidenciar que se hagan de manera correcta o no, porque no se han transparentado, y eso tampoco está bien, porque debiesen ser públicos. Bueno, Nachla, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Ya seguiremos conversando seguramente a propósito de lo que viene. Y si efectivamente ustedes van a integrar alguna de las mesas que siguen, si es que este diálogo se abre tal como tú dices, con las garantías para que se pueda incidir en un diálogo sobre la reforma educacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estoy bien, Nachla. Chao. Chao.